¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este subgrupo Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre, Carlos Alberto Lozano Rummel, y esto es Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Es un gusto saludarles. Permítame tantito porque aquí ya me está poniendo esta situación del streaming otra vez, no sé por qué. Pero bueno, vamos a cambiar. Es unos segundos, nada más. Ok. Bueno, el directo es para comentarles el video viral que se está dando hoy día en plataformas como YouTube o Facebook, inclusive Twitch, de el OVNI que se dio o que se vio allá en Costa Rica, a un lado de su aeropuerto. Bueno, déjenme presentarme, amigos. Mi nombre, Carlos Alberto Lozano Rummel, y esto es Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Gusto en saludarlos. Pues bien, el video se está haciendo súper viral. Es un video impresionante, la verdad, amigos. Ahorita se los voy a poner. Vamos a saludar a Josué Cornejo. Salufus, amigo. Henry Enfera, también. Salufus, amigo. Qué bueno que están aquí con nosotros. No puede ser, se está lagueando mucho esto. No puede ser. Pero bueno, déjenme checar otra vez los ajustes. Ya lo había hecho, pero bueno, siempre pasa algo. De 700 lo voy a bajar a 500. Es increíble, no puede ser. Cada vez Facebook nos da menos megas para subir lo de nosotros con respecto a lo de los ovnis. Pero bueno, antes de que se llegue a cortar esto, y espero que no, les voy a poner el video de Costa Rica. A continuación, en pantalla. ¿Va para abajo o va para arriba o qué? ¿Ve a todo el mundo viendo? ¿Qué es eso?
da vuelta y todo. Pues bien, ¿cómo ven, amigos? Está bien impresionante este video. Vamos a saludar también a Carol, Salufus, Abigail, Salufus, Gabriel Ojeda, Salufus, Alberto González, mi hermano, bienvenido. Dice saludos, hermano, y saludos a todos aquí en el chat. Nuestro buen amigo Alberto los saluda. Pues bien, ya vieron el video, está excelente. Es un video excepcional, la verdad. Les voy a poner otra vez el video porque quiero que se den cuenta de algo. Este video va girando en su mismo eje y aparte aparece al final una torre de radar. Esa torre, lo que gira, tiene una dimensión, varios metros. ¿Cuántos metros mide esa antena? Es la disyuntiva. ¿Por qué? Porque esta antena está en, digamos, en primer plano, y en segundo plano está el objeto. Estaría interesante saber cuánto mide esa antena que gira y compararlo con el objeto que se ve en el video. Vamos a poner de nuevamente el video para que lo vean, amigos, y que lo analicen. A continuación, en pantalla. ¿Va para abajo o va para arriba o qué? ¿Ve a todo el mundo viéndolo? Incluso uno dice, es un ovni. Y da vuelta y todo. Impresionante. ¿Cómo ven? Está súper este video. Bueno, a continuación les voy a poner el mismo video, pero con detección de bordes y un poco de zoom. Normalmente el video, digámoslo así, está a un 100% de acercamiento. Bueno, esto yo le puse un 180 de zoom y el filtro de detección de bordes. A continuación. ¿Va para abajo o va para arriba o qué? ¿Ve a todo el mundo viéndolo? ¿Qué es eso? Y da vuelta y todo.
Aquí nos damos cuenta de que no es ningún dron, ningún aeronave conocida como un avión, un helicóptero, un globo sonda. Vaya, es algo desconocido. Aparte de que está a un lado del aeropuerto, no se pueden volar drones, globos, nada por el estilo. Pues bien, quería compartirles estos videos, puesto que es lo de hoy, lo más reciente en cuestión de los ovnis. Sin más, por el momento, amigos, me despido. Saludos a todos, amigos. Y hasta la próxima. Bye.